agradecerles a todos los medios que están presentes, la estancia que tiene la preocupación. Igualmente, presentarles excusas, ya que el director le tocó viajar esta mañana a temprano y, por supuesto, no puede acompañarnos en el día de hoy, pero esta decisión, por supuesto, es una decisión tomada por la elección en un tema de gran importancia para el departamento de la cadena, como es la decisión sobre el tema del esquema de ordenamiento territorial en 2019. En ese sentido, por PAMAC, dentro del ámbito de su competencia, puede valorar los conceptos de las unidades parques nacionales naturales. Declaramos en el día de ayer que no existe concertación ambiental para que el municipio de Sitio Nuevo incorpore dentro de su previsión del esquema de ordenamiento territorial que adelanta el uso del suelo del corredor portuario e industrial entre Sitio Nuevo y Boca de Ceniza, por cuanto la mencionada área está dentro del Parque Nacional Vía Isla de Salamanca y no puede desarrollarse en ella nuevas actividades que afecten al parque por ser un bien inalienable, imprescindible e inalienable. Segundo, la competencia de reglamentar el uso del suelo de cada entidad territorial en el respectivo municipio atiende a los impuestos con la ley 388 de 1997. Tercero, en el componente ambiental del municipio de Sitio Nuevo, este municipio pidió concepto de concertación a la corporación exclusivamente en el tema ambiental, como establece la ley 388. En este proceso de revisión del EOT que adelanta este municipio, Sitio Nuevo, se encuentra una zona que es un corredor portuario e industrial entre Sitio Nuevo y Boca de Ceniza, la cual nosotros evidenciamos en esta revisión que hacíamos que se superponía con lo que es el Parque Natural Vía Isla de Salamanca. Con base en ello y de acuerdo a las funciones administrativas que tiene la corporación, se pidió un concepto técnico y jurídico a la unidad de parque y esta entidad en dos conceptos entregados a la corporación, repetimos, tanto jurídico como técnico, señala que ese corredor hace parte del parque Vía Isla de Salamanca. El fundamento técnico y jurídico de los conceptos emitidos por parques nacionales para nuestra corporación se presume que son legales, pues señalan los fundamentos dentro de los cuales se ha fijado el área límite del parque, que a su vez son tomados de los acuerdos de interés desde el año 1969, junto con algunas resoluciones que ha sacado el Ministerio de Ambiente, las cuales se presumen legales y producen efectos jurídicos. Igualmente, para Corpamar es importante esta decisión, pues reitera a los municipios que aquellas zonas declaradas de especial importancia ambiental, en este caso, parques y demás áreas protegidas, no pueden incorporarse dentro de los planes de ordenamiento territorial como susceptibles de desarrollo. Por lo anunciado, son áreas que ya tienen una afectación y tienen un curso definido en esos determinantes, por cuanto además estos espacios son patrimonio de todos los colombianos. Igualmente, los municipios, y es un llamado que hacemos, los municipios deben ser vigilantes para que estos bienes públicos deban ser objeto de protección y de conservación contra cualquier actividad antrópica o distinta al uso que se ha determinado de acuerdo a la ley, pues cuentan con ello con acciones políticas y judiciales que el constituyente ha entregado a través de las diferentes normas que se han expedido sobre el caso. Básicamente, con relación al tema del esquema de ordenamiento territorial,
Eso era lo que teníamos que contar de esta decisión, porque sabemos que es un tema expectante y de gran importancia para el departamento de la Calera. Señor Martínez, una pregunta. Ese tema de ordenamiento territorial, ¿en qué fecha se lo presentó el municipio a proponer para estudio? Y el área que está incluida dentro de ese esquema, ¿es la misma que fue afectada por el incendio forestal en el año pasado? Bueno, con relación a la primera pregunta, en el 2013 fue presentado a la corporación este plan para la subconcertación. Este plan, una vez presentado, se le han hecho unos requerimientos. Dentro de estos requerimientos, hemos hecho una serie de mesas de trabajo en los cuales hemos solicitado a la entidad rectora que tiene a su cargo la legislación del parque, que sea ella quien determine cuáles son los criterios de afectación del parque. Y bajo esos argumentos, la corporación se pronuncia y reitera la decisión tomada, en la cual la corporación no puede tomar decisión distinta a la establecida por el decreto o las normas que crean el parque y hay una Salamanca desde los años 70. ¿Y la segunda pregunta? Y con relación a la segunda pregunta, por supuesto, estamos hablando de un área de 26.000 hectáreas, por supuesto, del área del parque. Estamos hablando del área del parque, el Villa Parque Salamanca, son aproximadamente 26.000 hectáreas. Esas áreas del parque, por supuesto, hay incendios por fuera del parque, que es área de Costa Mar. Pero indudablemente el tema de conflicto donde se superpone, digamos, el tema de requerimiento para zonas portuarias, son aproximadamente orientales. Las diferencias en términos de las pretensiones del municipio, como las competencias que tiene la unidad ambiental del parque, son aproximadamente 2.000 hectáreas de estas peticiones. La ilustración, o sea, lo que pretendía decir de nuevo, ¿no es más o menos área similar a lo que se utiliza para la prosperidad o está totalmente distante? No, esto está al norte de Palermo, estamos hablando de un área donde hay ya un enclave portuario y estamos hablando de una zona que está más hacia la desembocadura del río Magdalena en el municipio de Chihuahua. Lo que indica que ahí no puede establecerse ningún puerto, no puede establecerse ningún puerto. Y bajo las condiciones que tiene hoy definido en el Parque Nacional de Esquina Ministro, no podría darse en esta área un uso distinto al que ya tiene de acuerdo a la norma real. Se va a llegar a este concepto y eso se lo pasa ahora, el concepto lo maneja Unidad de Parque. No, esta es una decisión de fondo de la corporación en la cual nosotros no esa pretensión del municipio y seguimos en proceso de revisión del plan, por supuesto, en temas diferentes al área que estamos tratando hoy. ¿Tiene que ver con el apoyo del foro? Esto es, sí, básicamente este es el esquema de ordenamiento territorial para el caso de es el esquema de ordenamiento territorial del municipio de Pichumano. Perdón, para aclarar, ahí entra también entre ellos el puerto de Palermo, esas 2.000 hectáreas. No, eso nada más habla del parque del otro lado. Estamos hablando de unas áreas que en este momento son ordenadas como áreas de parque, de acuerdo a la información presentada por la misma unidad de parque. Y esta actuación de fondo, o esta decisión de fondo, se da a través de la resolución 728. ¿Resolución qué, perdón? 728 del 24 de marzo, o sea, del día de ayer.